like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Aprender a lanzar las cartas como un auténtico pro con 5 trucos realmente increíbles y que por cierto aún no hemos visto en el canal. Algunos son para hacer de pie, otros encima de la mesa, con unos te vas a cargar la carta, con otros no. Pero todos tienen en común una cosa y es que te permiten lanzar las cartas de forma espectacular por los aires. Como espectaculares son los sorteos que hacemos en el canal, ahí como lo enlaza los temas, ¿eh? Os ha molado. Así que si no te quieres perder ningún sorteo, no te olvides de estar suscrito y activar la campanita. Y es que como siempre digo, se vienen sorteos realmente épicos y si eres de los primeros en ver los vídeos vas a tener más posibilidades de ganar, que lo sepas. Así que no me enrollo más, chicos, coged vuestra baraja de cartas más cercana y prepararos, veniros conmigo que vamos a aprender los 5 mejores lanzamientos de cartas del mundo. Muy bien, chicos, pues el primer lanzamiento que vamos a ver es el lanzamiento con el dedo meñique. Realmente es un lanzamiento que me encanta, es uno de mis lanzamientos favoritos. No lo había traído al canal nunca, pero realmente es un lanzamiento brutal. Me parece súper inesperado, súper repentino, muy bonito y al mismo tiempo muy, muy elegante. Para realizarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar la carta de arriba ligeramente hacia nosotros, ¿vale? O sea, si tenemos la baraja así, pues simplemente con cualquier dedo de la mano derecha simplemente la desplazamos un poco o incluso con el dedo pulgar de la misma mano. De cualquier forma, la carta tiene que quedar ligeramente escalonada de esta manera y es muy clave que haya este espacio aquí porque el dedo meñique va a ser el encargado de doblar la carta de esta manera y esto va a propiciar luego el impulso posterior de la carta hacia allá, como vamos a ver, ¿lo estáis viendo? Simplemente desplazo la carta de esta manera, el dedo meñique hace fuerza hacia nosotros y nos fijamos como el músculo tenar hace de tope. Básicamente los dos puntos de contacto es meñique y músculo tenar, de esta manera, esta sería la posición. Y si simplemente seguimos la trayectoria de fuerza hacia nosotros, vamos a ver cómo la carta va a salir proyectada hacia aquí, como estamos viendo. Repito el movimiento, chicos, desplazamos esta carta ligeramente hacia nosotros. Aquí no tenéis por qué hacerlo ya, o sea, os podéis esperar y en determinado momento, una vez lo tengáis preparado ya, el agarre, pues simplemente subís la baraja, realizamos la fuerza que he mencionado hacia nosotros para al mismo tiempo dejar que la carta salga proyectada hacia la derecha o para vosotros hacia la izquierda. De hecho, una cosa muy interesante es controlar el ángulo en el que ponemos la baraja, porque no es lo mismo evidentemente ponerla así que ponerla así o ponerla así, si hago así va a salir para abajo, pero si la pongo así va a salir ligeramente hacia arriba, como estáis viendo, ¿vale? Y prácticamente estamos acotando un poco el desplazamiento a que suceda en esta zona. Si la pongo ligeramente hacia allá va a trazar esta trayectoria y si realmente quiero conseguir distancias mayores simplemente la voy a poner bastante recta de esta manera, ¿vale? Y realmente el lanzamiento queda muy bonito y muy limpio como estáis viendo. Os lo repito de nuevo, chicos, desplazamos ligeramente la carta superior, hacemos fuerza para conseguir esta curvatura y aquí simplemente vamos a dejar ir el dedo meñique para que la carta salga proyectada. Una cosa que posiblemente os pase al principio es que os puede ocurrir que la carta os vaya hacia allá, ¿vale? A ver si me sale, ¿vale? O sea, esto puede pasar. Pero es normal, ¿vale? Es una cosa de práctica que veáis cómo el dedo meñique va controlando la fuerza. Será algo que con la práctica dominaréis, el movimiento con el dedo meñique, y es que lo que va a suceder es simplemente esto. Es como que el dedo meñique se mueve independientemente de los otros. Y como digo, con la práctica controlaréis la fuerza necesaria que tiene que hacer para conseguir el desplazamiento que queréis. Y es que realmente, chicos, este movimiento mola muchísimo. Pasamos al número 2. Vale, chicos, el segundo truco que vamos a aprender es un truco realmente increíble. Sí, vais a joder una carta,
Pero mola muchísimo cómo sale disparada. Es un truco súper divertido de practicar porque la carta sale con muchísima, muchísima fuerza. De hecho, lo he aprendido hace muy poco y aún estoy investigando sobre él. Pero aún así lo he querido compartir para que hagamos esa investigación al mismo tiempo. Y prácticamente lo podáis hacer más o menos al mismo tiempo que yo. Realmente para conseguirlo lo que vamos a hacer es que vamos a coger una carta normal y corriente y vamos a ponerla en esta posición de aquí. Básicamente vamos a doblar ligeramente la carta de esta manera, con dedo índice en esta posición y por detrás el dedo medio y el dedo pulgar, ¿vale? Este sería el agarre principal, simplemente así, y vamos a crear esta curvatura, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer posteriormente es que simplemente vamos a dejar ir el pulgar y vamos a ver, chicos, que con este agarre y simplemente soltando el pulgar, la carta sale proyectada muy, muy fuerte, ¿vale? O sea, ahora lo estoy haciendo súper flojo, pero con un poquito de fuerza que hagáis, la carta sale súper rápido hacia allá. Repito de nuevo, chicos, con otra carta nueva, doblo la carta de esta manera, en esta posición, coloco la carta en plano horizontal y aquí simplemente con el pulgar lo quito para que la carta salga proyectada hacia allá. Realmente es uno de los movimientos más sencillos que conozco y un movimiento súper práctico en el sentido de que la carta sale súper fuerte. Es increíble la fuerza que puede llegar a alcanzar la carta y sobre todo si os fijáis, rota súper rápido, o sea, el punto de rotación es súper rápido, mucho más rápido que esto. Realmente un movimiento súper bonito que aunque nos cargamos una carta, es, como digo, súper divertido de practicar. Mola muchísimo, o sea, es que cada vez que lo hago, flipo, tío. Mola muchísimo, ¿eh? O sea, me recuerda mucho a los juguetes esos que teníamos que elevaban rápidamente como una hélice de helicóptero. Es que me recuerda muchísimo a eso porque es que la carta se mantiene volando durante mucho rato. Como va tan rápido el punto de rotación, pues realmente hay unos segundos ahí muy bonitos donde la carta, ahora se ha ido a cuenca, se mantiene volando. O sea, 100% recomendado este movimiento, chicos. Bueno, chicos, pues ahora vamos a ver cómo producir una carta en mesa like a boss. Básicamente para ello vais a necesitar la baraja de cartas y una mesa y prepararos para hacer una de las producciones más bonitas que existen. Básicamente vais a colocar cualquier carta en esta posición como salida y simplemente con el dedo pulgar vais a presionar así, creando la fuerza necesaria para combar la carta y posteriormente al soltar el dedo pulgar vamos a ver cómo la carta sale proyectada hacia arriba y luego la recogéis con la misma mano, con la mano derecha. Repito lo que sucede, chicos. Por ejemplo, ponemos una carta aquí en medio, ponemos la baraja en esta posición horizontal, con el dedo pulgar presionamos y aquí simplemente soltamos y la carta sale proyectada hacia arriba. Realmente es muy, muy, muy sencillo, como estáis viendo. Simplemente lo que tenemos que hacer es sujetar la baraja con la mano izquierda al mismo tiempo que, como ya he dicho, presionamos y aquí simplemente soltamos para que la carta salga proyectada a la parte superior. Realmente esta producción es súper bonita, súper elegante y una producción que si la hacéis van a flipar porque es realmente inesperada y preciosa. Vale, chicos, cuarto movimiento y me alejo un poquito, ¿vale? Para que lo veamos bien. Hace un tiempo aprendimos esto, que era cómo lanzar una carta y hacer que volviera. Y simplemente vamos a añadir aquí un pequeño detalle que mola mucho y puede ser un reto para vosotros, que va a ser cómo darle golpecillos, ¿vale? O sea, chicos, la lanzamos, ahora decía un momento clave, y simplemente vamos dando golpecillos, ¿vale? Hasta que podamos. Y la clave, chicos, sería llegar a un momento en el que la lanzamos y después de un par de golpecillos la volvemos a coger. Lo que está sucediendo aquí, chicos, es muy sencillo y es que simplemente estamos lanzando la carta como ya aprendimos, ¿vale? Y aquí hay un momento en el que vamos a golpearla por este lado de aquí, ¿vale? De esa manera estamos aprovechando la dirección del giro para volver a hacer un lanzamiento pero sin coger la carta y por eso mola. Porque no es esto, ¿vale? Sino que el golpecillo propicia un lanzamiento sin tener que hacer ninguna pausa. Repito de nuevo la explicación, lanzamos la carta y en el momento de recogerla vamos a dar un golpecillo por esta parte de aquí, ¿vale? Y si os fijáis, volvemos a conseguir ese punto de rotación. Y tengo que decir que este movimiento es un poco potra, ¿vale? O sea, cuesta dominarlo, tenéis que practicarlo bastante, pero es súper divertido de practicar y vais a pasar un muy buen rato mirando a ver cuántas veces como máximo podéis llegar a hacerlo. A ver si me sale, chicos, atención, ¿eh? 2, 3, 4, 5. Vale, no soy un crack haciendo esto, ¿vale? Chicos, y último truco, un truco que me encanta, que es un truco para lanzar una carta desde la misma baraja. Es parecido al primero que hemos visto, pero en lugar de hacerlo con mano izquierda y dedo meñique, esta vez lo vamos a hacer con mano derecha y dedo pulgar. Y es que el agarre para realizarlo va a ser este de aquí. Vamos a colocar la baraja en un agarre muy, muy, muy extraño. Básicamente vamos a colocar la baraja entre dedo anular y dedo índice, de esta manera de aquí. El dedo medio se va a depositar en la parte superior y el dedo meñique, como vemos, no va a intervenir en el movimiento. Y partiendo de este agarre, lo que va a suceder es que el dedo pulgar va a pasar a impulsar la carta superior. De esta manera lo que va a suceder es que va a
propulsar esa carta, ¿vale? Y va a salir disparada así, ¿vale? Esto sería lo que vamos a conseguir, el giro que vamos a conseguir. Un pequeño consejo súper clave, que si no nos va a salir el movimiento, es que tenéis que tener la uña cortada del pulgar, porque si no, os va a chocar la uña en la carta superior y la presencia de la uña va a evitar que haya más contacto con la yema del dedo del pulgar, que es lo que queremos para crear el contacto suficiente para crear el impulso. Así que cortaros las uñas, chicos. De hecho, yo me las he cortado, para hacer esta explicación. Entonces, una vez tengamos esta posición, vamos a hacer fuerza con el pulgar hacia arriba y vamos a ver cómo la carta sale disparada. Vale, repito, chicos, estamos en esta posición y simplemente con el dedo pulgar vamos a lanzar la carta superior. Este movimiento no lo considero fácil de hacer, o sea, este sería un pelín más complicado que los demás, pero creo que vale muchísimo la pena porque puedes hacer el lanzamiento de una forma súper repentina, así como en el primero teníamos que preparar la carta para que saliera. En este último movimiento estamos viendo cómo lo podemos hacer con la baraja normal y corriente. Aquí no hay que preparar nada, solo el agarre de la mano. Pero la carta superior permanece en posición normal y corriente, y eso lo hace muy interesante el movimiento. Bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya molado. Y si alguno de estos lanzamientos te ha sorprendido, no te olvides de dejar un buen pulgar arriba, porque no te imaginas, y lo digo en serio, no por decir, lo que me motiva a seguir trayendo contenido y a tener nuevas ideas, y también a seguir motivado trayendo más cosas al canal. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal, te animo a que te suscribes y actives la campanita, sobre todo porque vienen muchos sorteos y cosas increíbles que no te quieres perder. Por cierto, una nueva publicación de trucos con cartas está a punto de llegar y estoy convencido de que te va a sorprender. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Mi nombre es Miquel Román y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta luego.